gente, no sé si pueden verme. Estoy aquí ya en la. Aquí está mejor. Estoy aquí en un lago, está cerca de mi casa. Es chiquito y no hay mucho acceso para caminar. Todavía no. Hay muchas matas con puyas y todo. Pero me traje varias lombrices, plástico, cosas. Pero lo único que voy a usar hoy es una marca Seaman que se llama Paddler. Paddler. Ah, no sé cómo se pronuncia, tengo que buscar el nombre otra vez. Lo usa con Texas Rig. Se lo voy a mostrar. Déjame voltear la cámara. Que la GoPro está en México. Mi esposa se la llevó a México. Entonces le voy a mostrar cuál es, ¿ok? Bueno, aquí lo tienen. No sé si se puede usar, pueden verlo. Con un poquito más de luz. Ahí está. Se ve en la cola, súper sensible. Cuando cae, enseguida hace un movimiento. Miren cómo hacen. Lo tengo puesto con Texas Rig ahorita, con un plomo bien liviano. Y lo que estoy haciendo es jerk, jerk, jerk. Hago jerk, jerk, jerk. Y dejo que caiga. Jerk, jerk, jerk. Y dejo que caiga. ¿Ok? Vamos a ver qué tal me va. Bueno, desde aquí estoy pescando. Monté un árbol. Y estoy lanzando ahí exactamente todo el medio. Ya el nivel del agua está bajando. No llovió mucho. Pero ya el agua está bajando la temperatura. Cada vez que. Ya, este es el número 2 que saco. Y ya sí el pez está bien frío. Bueno, vamos a tener más suerte. Mi gente, aquí estamos cerca de mi casa, en un laguito que vengo. Aquí está el bass que acabo de agarrar, el segundo que agarro. Con el Paddler Seaman Texas Rig. Perfecto, donde metí el anzuelo. Bueno, aquí vamos a quedarnos un ratico más y voy a mostrar lo que estoy, donde estoy. Señores, otro más. Perfecto, anzuelo otra vez. Se ponen a ver. De ahí no se sale. Excelente. Teniendo un excelente día. Han lanzado siempre en el mismo lugar. Siempre. Ahí están. Y voy a seguir haciéndolo. Mi gente, otro más. Aquí lo tienen. Está más grande. El quinto. Mira otro lugar más chiquitico que está al lado. Estaba ahí bajito y man, qué chimbón tengo una GoPro hoy. No se imagina, cómo ha gozado. Si pensase que va el día, ahí va otro más. Otra vez. Después de chiripita la agarré. Número 6. Jaja. Bueno, mi gente, se acabó el día. Les quiero mostrar algo muy importante. Fíjense que saqué como, creo que a 6 o a 7, saqué de 6 o a 7, ¿verdad? Mira, con una marca y otra marca, esto no te hubiera durado nada. Usando con una mano, pero usando el teléfono. Fíjense, lo voy a sacar del anzuelo. Delicadamente, para no cerrármelo. Ahí está. Enterito. Después de todo lo que le usé hoy, es para que esto no sirviera. Pero ahí lo tienen. Súper. Me queda para otro año. ¿Cómo que para otro año? Para otros días. Me tengo en la casa, echarle agua al riel. Está sucia. Y lo que me encontré. Una marca. Vamos a ver quién se la regalo. Vamos a hacerlo a mis amigos. Nunca uso esto. Pero bueno. Bueno, mi gente. Se lo dejo. Voy a voltear la cámara para que me vean ahora. Bueno,
se acabó el día. Los videos van a ser cortos. Yo voy a estar explicándole en cada video qué es lo que estaba, lo que hice, dónde estaba. Y ahora a la casa, ya mañana a trabajar. Bueno, mi gente, nos vemos, se cuidan.